Alinchambo saskachon kupichuchin perimunku kaykanalman imaynalla kasankichisllaqtamasis runamasis noqa waleqlla kasani. Qakuna yachankichishña kay España suyumantapachapallarimsaykichis noqaypata sutimaqi. Kuna aparimsaykichis kay takiyisruna Silvia Estrada nisqata imarayku kay suscriptor Sobby Fox nisqa mañarimun uq takiy kay takiyisrunamanta chayta qhawarikusun uyarikusun. Chantapis mana yachanichu maymantachus kay takiyisruna ichapis qankuna riqsinkichis chayman hina qillqarimuychis tukuy yachasqaykichista kay takiyisrunamanta chay yachay hap'ikunanchispaq umanchispi. Kunan parlarisaq castillagallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la artista Silvia Estrada a petición del suscriptor Sobby Fox. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de esta artista. Así también pedirles a todas las personas que conocen a este artista que comenten, porque yo no sé de qué países. Pues vamos a ver la canción Si Me Matan en quechua y chapis guañuchihuancuman. Eso es lo que vamos a escuchar y ver, y como siempre lo que yo sienta, entienda o piense de la canción voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo en la caja de comentarios. Alguna pillactama si suyarispa jawarispa kaitaquita se imagina y matachus alguna echan kichis kaitaquis una manta taqui manta tuku yachis kaikichista kalgerimuichis kai caja comentarios se imagina noga ñawirisa se imagina tachayache hapikus humem kunan kallarina kawai uyarit kaitaquita. Hay una melancolía, ¿no?, en esta canción y al mismo tiempo la escena que muestran es algo, no sé, triste, como si no existiera vida, porque las paredes, todo eso es como si estuviera destrozado, ajado, no sé de qué se trata, pero ya iremos entendiendo la canción. No ganini llastamasis kai taki ancha llakiniuk. Chay imagina qhawarisankichkan kuna pergasta imaynatachus urmamusanmanpis hina sach'aspis ch'akis hina mana kawsayniyuq hina. Mana yachanichu imamantachus taki uyarinallapuni chayman hina nimusaqaykichis. Siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí con miedo y aún así salí solita. Y aún así salí solita. Un estilo flamenco, ¿no? Parece, por la voz es así. Si ustedes se dan cuenta, esta canción es muy triste. Al mismo tiempo, las mujeres quizás al oír esta canción se identifican, muchas de aquellas artistas, porque está contando para mí su vivencia de cómo ha sido el proceso de niñez a ser mujer y hasta ser artista. En esa vida vaya a saber las cosas que le haya podido pasar o las cosas que ha pasado ella para llegar a ser artista. También se puede decir que es una canción dedicada a todas las mujeres de diferentes culturas. ¿Por qué digo eso? Porque en la otra silla, cada vez que daba vueltas la cámara, salía otra mujer de diferente cultura, se puede decir, porque tanto el pelo, los rasgos, todos eran diferentes. Quizás son mujeres que en cierto modo han vivido lo mismo que ha vivido esta artista como mujer. No lo sé, ustedes ya me dirán si saben algo más de esta canción. Noganin illahtamassis kaitaki meinatachus kallarimon taki tancha yakinioj. Echapis kai takizuna huchimanta hasta hatun kai mai takizuna mantukunampaj ichapis champayuj carga causaini illakiuj carga causaini mana yachanchichu. Chay mahina ichapis pay takirimun ichapis wañuchiwankuman nispai imaraykum. Ichapis maganakorka, ichapis liakipi kausakorka, maya chanchichu. Chay mahina kaitaki kaman wajuarmispaj, imaraikus yukurichimunku chay chika warmista, tukuilaya culturas manta, ichapis paikuna kikillantataj kausakorkanku kaitaki izuna hina, liakipi, putipi, chay mahina kaitaki izuakun, kunan uyerina yapuni imanispachus takimonka. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos cae. Ya nada nos contiene y que suenen los cantos como un manto tibio curándonos la herida de lo que hemos perdido y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos han gritado tanto, nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero. Es una canción muy profunda. ¿Por qué digo esto? Porque voy tratando de entender la canción Si Me Matan. Es como decir que estuviera hablando sobre la violencia de género. ¿Por qué digo esto? Porque desde pequeña dice, no, ella hasta abrazar las estrellas. Ustedes ya continúan la canción y lo escuchan muy bien. Muchas de las mujeres que han salido, no solamente han salido mujeres adultas, sino han salido mujeres ya adolescentes, mujeres embarazadas, como en este caso, y mujeres de distintos rasgos y culturas, hasta mujeres mucho más mayores, que han sufrido el maltrato de género. En todos los ámbitos se puede decir. Y la mayoría de las mujeres a veces sufren esos maltratos porque les lastiman tanto psicológicamente, que les minimizan tanto, que esas mujeres a veces no saben qué hacer, no saben a quién recurrir. Es difícil quizás para todas aquellas mujeres que pasan por eso. Pero al mismo tiempo digo, cuando una mujer echa a volar levanta vuelo, no hay quien les pare. Veréis doloroso ver sus rostros tristes, es doloroso ver los ojos llenos de lágrimas, porque no sabemos la carga grande que llevan o el dolor tan grande que llevan dentro de sus corazones. No sé, el tiempo quizás les va a curar o el tiempo les dirá de verdad cómo serán sus vidas, dependiendo a los actos que ellos realicen o ellas realicen por salir o sobrevivir, ¿no? Es muy difícil. No ganinillas tamasis kai taki kaman imainatachus kai maltrato de género niku. Mahanakun kuwar miskaris chay sutiku maltrato de género. Chay imagina echapis nini kai taki zuna kikin kaman kausa echas magargan kuchikas pajatunkas maya chanchichu. Chay mantanini tukuy warmis pichus zikurimun sipas hatun hasta un hatun mama zikurimun kukai videopi. Chay chica warmis hina yakipi kausakunku imarayku maqanku paykunata tukuy imas ruanku onqos kajaktinpis hayt'anku maqanku mani wawatapis qhispichinkuchu imarayku saqra runas kanku. Chayman hina warmis llakipi kawsachinku wakinqaris. Wawasninkutapis warmi wawasninkutapis kikin kawsachinku. Chayman hina noqanini qankunaman hatarikunaykich qankunamanta ñawpaqman rinaykich. Wakinkuna runas t'ukuyninkuwan atipay atinku warmista. Mana qankuna atipana munankichischu chayri. Mana qankunata munankichischu atipanasunta qharis chayri qankuna atipinaykichischu tiyan yachayniyuq kanaykichischu tiyan kallpayuq kanaykichischu tiyan. Kay hina warmis qhawasinkichis uyampi llaki ñawinmantataq waqariy munasan chayman hina may yachanchischu may chikachus nanaynin sunqun ukhupi. Chayman hina noqanini ñawpaman rinaykichis tiyan kallpakuspa kunan uyarinallapuniya. Qué suspiros, madre mía. Todos han vivido ese proceso. Uf. No. Uf. Vamos a ver qué es lo que deja escrito. Y luego ya diré algo respecto a eso, no sé. En México son asesinadas más de 10 mujeres al día. Hijas, hermanas, amigas y madres. No son violentadas, arrebatadas de manera súbita. Aún si nos atrevemos a vivir nuestras vidas con valor, fuerza y alegría, seguimos luchando por una realidad mejor. No estás sola. La Red Nacional de Refugios, ahí sus siglas, es una organización civil con más de 20 años de labor a favor del derecho a vivir con dignidad, seguridad y libres de violencia. Si necesitan apoyo, llama, tata, ahí deja el número. Están las 24 horas del día en todo el año. Tu voz cuenta nuestras. Nosotros te creemos. Ahí está para todas las mujeres mexicanas que viven, ¿no? Nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo. Ahí todas las personas que han hecho este vídeo, todas las personas, o sea, todas las mujeres, ¿no? Que han participado. Bueno, yo creo que todas las mujeres que han salido en el vídeo son aquellas mujeres que han vivido ese dolor, ese proceso de sufrimiento, y de sanación al mismo tiempo. Es muy complejo este vídeo como para dar un consejo en general. ¿Por qué? Porque yo no he vivido ese proceso, ese dolor, se puede decir, que viven muchas mujeres. Pero sé que tienen ese dolor metido dentro de ellas. Y también sé que son muy fuertes para superar, para echar vuelo y volar donde ellas quieran. Lo único que les puedo pedir a los hombres, dejen de lastimar a las mujeres. Dejen, porque están aniquilando la propia existencia de la humanidad. Ustedes mismos, ustedes que piensan que tienen la fuerza. Sí, tienen fuerza bruta, intelectual, quizás les falta un poco activar su cerebro, porque todos somos inteligentes, solamente quizás no razonan como las demás personas, quizás han tenido esa misma educación en sus familias, quizás han visto lo mismo hacer a sus padres, quizás por eso lo hacen, porque todo lo que se ve en la familia se emula y con el tiempo hacen los mismos actos. Y es doloroso, porque llegado en un momento tendrán ustedes hijas, esposas, madres, abuelas, tías, y la verdad no sé si son capaces de seguir haciendo eso. Simplemente razonen. Yo no puedo decir más porque me duele, porque no sé ni qué decir para que puedan entender esas personas. No ganin ellas tamasis kai taki anchan yakiniu himaraiku. Chay chica warmis kuchimunku imainatachis kausakunku yakipi putipi imainatachis wakinzunas haris maganku warmista. Chay imagina imani iman noga. Nogaga niman kai warmis kausay apachimunchis kausay tapakarichimunchis kai pachapi. Chay imagina haris Echapis kai haris maganku warmis ninkuta chay imagina ninku noga kalpehukan noga imatachis tukuskay zuanantian imaginachu kanantian kankuna haris tukurinaykichis tiyan kankunaqa warmiyuq wawayuq warmi mamayuq kankichis imarayku chayta ruwankichis kawsayta wañichisankichis chay imagina ñawpaqman imaman tukunkichis q'usuyankichis chari. Chay imagina pitachis maqarqankichis ichapis maqasonqachis qusuyaqtikichis ama chaytas ruwaychischu t'ukurichis ñawpaqman riychis warmi qharis sumaq kawsaypaq y chantapis kunan saqasaq kay lin kay taki runa Silvia Estradaqtaq kanalninmanta qankuna rinaykichispaq suscribikamnaykichispaq qallqarimunaykichispaq chaskita hinapa chinaykichispaq tukuy laya redes sociales niykichismi chay imagina yanapasunkunaman hasta ñawpaqman. Gente, como siempre voy a dejar el link de Silvia Estrada para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales. De hoy en adelante apoyaremos a Silvia Estrada, siempre y cuando no me bloqueen, eso es lo importante. Bueno, hasta aquí, hasta otra oportunidad, gente.